Hola, ¿cómo están todos? Soy Coach Clark, ¿qué tal? Vamos a hacer nuestra sesión de cardio tenis online en casa y esperando que todos estén bien. Vamos a comenzar a hacer algunos movimientos de calentamiento, ¿ok? Vamos a hacer el banquito como siempre. El banquito es importante tenerlo a la mano. Ok, vamos a hacer unas rotaciones. Primero, de los largos. Ok, los largos de rectángulo, ya un rectángulo chico nomás, y hacemos nuestros largos, ok, ahí, comenzamos poco a poco a calentar. Por ejemplo, en la cancha, cuando estén en la cancha y están ahí, están regando la cancha o están esperando que la terminen de limpiar, eso, ustedes pueden usar las líneas de la cancha y hacer movimientos por encima de la línea, por ejemplo, ¿no? La línea es un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, la parte de atrás de la cancha es un rectángulo. Ya, entonces, ese es el mismo movimiento que yo hago, de ir. Imaginemos que acá hay que es un rectángulo. Bueno, entonces yo estoy siguiendo, de acuerdo a cómo va la línea, yo camino encima de la línea, ¿no? Si la línea va para la derecha, hago lateral. Si la línea va para atrás, yo troto para atrás. Si la línea va hacia adelante, voy hacia adelante. Si la línea el lateral derecho o lateral izquierdo, voy a la izquierda y voy a la derecha. De esa manera puedo calentar bien mis movimientos, ¿ya? Porque es importante, también calentar, aparte de calentar adelante y atrás, es importante también calentar los laterales, ¿ok? Lateral izquierdo, lateral derecho. Vamos a hacer, claro, y también un poquito de carioca, ¿ok? Calentamiento también los movimientos de carioca, ¿ok? Y rotamos, cambiamos la dirección, ahora comenzamos de derecha a izquierda, ¿ya? Ok, así calentamos derecha a izquierda los movimientos. Siempre en el entrenamiento se busca hacer los movimientos simétricos, ¿ya? Si hago un minuto de derecha a izquierda, tengo que hacer un minuto de izquierda a derecha, ¿ya? Para buscar simetría, ¿ya? Eso es. Ahí, me van moviendo. Poco a poco entrando en calor. Eso, puedo hacer algunos movimientos ya. Pego, hago un lateral, retrocedo, voy, pego, no. Voy introduciendo el movimiento de la raqueta con el movimiento de los pies, ¿no? Acá hago mi lateral acá y roto hacia atrás, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar ahí a soltar un poquito. Hacemos el semicírculo. Sentido, primero vamos de izquierda a derecha, ya, semicírculo acá. Hacemos un pequeño círculo. Unas 6 vueltitas y al revés, viceversa, igual, hago 6 vueltas de derecha a izquierda, hago 6 vueltas de izquierda a derecha, ¿ok? Acá le tengo mi agüita, también tengo un plátano y unas naranjas. ¿Ustedes qué tienen ahí para comer? Otra vez, regresamos, tac, 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 vamos, tres, vamos a la primera, dos, 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 tres, 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 y regresamos ahora viceversa, por el lado derecho comienzo, uno, 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 dos, 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 dos y tres, tres, tres y tres. Muy bien, ¿ok? Dejamos un costado acá, pasamos un poquito de giros, uno, puntepiés, giro, puntepiés, giro, de adentro hacia afuera, puntepiés, giro, de adentro hacia afuera, puntepiés, giro, de adentro
fuera punta de pie es giro. Esto de punta de pie es giro. Entonces fuera punta de pie es giro. 8. Punta de pie es giro. 9. Punta de pie es giro. Eso es 10. Voy soltando acá. Ahí aprendiendo a soltar los músculos, ¿no? Con algunos movimientos así. Perfecto. Ahí en la piscina, por ejemplo, cuando vayan próximamente a la piscina y estén ahí, o en el mar, que estén ahí contracturados, se meten al mar y la piscina sigue esa función, ¿ya? Pero si en la piscina comienza a mover la pierna, también el pie, en el agua, así, también la pierna así, ¿no? Entonces, y los músculos se van a soltar automáticamente, ¿ok? Se recupera rapidísimo. Vamos, comenzamos con primero los laterales. Y de ahí pasamos a carioca, ¿ok? Lateral, derecha, izquierda, adelante, atrás, perdón. Lateral, adelante y atrás. Eso es, adelante, atrás. 6. 7. 8. Bien, hago mi lateral, es 9. Y 10. Viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pasamos a carioca. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, cruzo, cruzo ahí, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Muy bien. Carioca viceversa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Muy bien. Soltamos. Y ahora hacemos exterior, interior, exterior, interior. Ok, de pies, exterior, interior, exterior, interior, de pies, exterior, interior, exterior, interior. De pies, exterior, interior, exterior, interior, de pies, exterior, interior, exterior, interior. Muy bien, comenzamos ahí a calentar las rotaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, viceversa. De atrás para adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 20 saltos en cruz, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A rotar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. Poquito de agüita. A ver, un saludo, César. Manuel, ¿cómo estás? Te estoy esperando. Muy bien. ¿Listos para comenzar? Vamos a comenzar con el saque. Este movimiento del 8, ya es muy importante también que lo vayan aprendiendo, le va a ayudar un montón con el saque, ¿ya? Así es. Inicia así el 8. Raqueta arriba, hacemos 10, ¿ya? Ok, raqueta arriba, derecha, derecha, adelante, abajo, izquierda, regreso, 1. Pego, tac, 2. Pego, tac, 3. Pego, tac, 4. Pego, tac, ahí le doy. Mucha simplicidad, 6. Ya, pero muy importante ese movimiento de soltura del saque. 8, 9 y 10. Y 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, nuevamente el 8. Ok, acá va. Ahí va. 1, 2. A ver cómo lo hacen ustedes. 3. Pego y acá regreso con la mano abierta, con la raqueta abierta. 4, 5, 6. Antes de jugar, pueden hacer el 8 ahí para soltar. 8. 9, 10. 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más el 8, la última. A ver si le sale. Del lado de la derecha, derecha, adelante, abajo, izquierda, subo y bajo frente a mí. ¿Ok? Pego abajo, izquierda, subo y voy abriendo hacia adelante. Okay, pego, a ver, subo, pego, a ver, del lado acá. Pego a mi lado izquierda, regreso. Pego, miren cómo pasa bien el codo. Tac, tac, a ver, del lado acá. 8, 9, paso bien a la izquierda y regreso balanceando, ¿ok? Muy bien, 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya tienen una técnica. Una nueva forma de mejorar su técnica de saque y de smash con el 8, sobre todo del smash, ¿ya? ¿Ok? Entonces tienen el 8 como algo importante antes de sacar en su calentamiento, hagan su 8, o si se ponen medio duros en pleno partido, hagan antes de sacar, hagan ahí un par de 8 ahí, les va a ayudar un montón para que después lanzo y saco, ¿ok? Bien. Vamos, usamos acá el banquito, ponemos un banquito, un fondo. Una pelotita, lo que quieran. Ok, vamos a comenzar a hacer una derecha,
Lateral y de ahí una invertida de este lado, ¿ya? Ok. O comenzamos a hacer, hacemos 10. Punta de pie, siempre con el famoso split step. Y la espera en punta de pie, ese día me preguntaron, profesor, ¿cómo es la posición de espera? Y se pusieron así, así, y dije, no, así no es, es así. Esta es la posición de espera, ¿ok? Vamos. Punta de pies. Punta de pies, split lateral. Pego, me invierto. Uno. ¿Ok? Punta de pies, split lateral, pego, me invierto, acostado por el costado del banquito, me voy entrando en media luna. Dos, punta de pies, split lateral, pego, me separo. Tres, va, punta de pies, split, voy acá, pego, me acomodo. Cuatro. Punta de pies, split lateral, pego, me invierto hacia el lado izquierdo, pero con el lado derecho, pego con la derecha, invertida, derecha invertida. Punta de pies, split, pego, me separo, entro por el costado, en media luna, 6. Punta de pies, split, voy lateral, pego, me invierto, 7. Voy, punta de pies, split. Voy lateral, pego, me invierto, 8, ok, punta de pies, split, voy, pego, lateral, me invierto, 9, voy acá, punta de pies, split, pego, me invierto, 10, ok, muy bien, ahora hacemos revés. Comienzo el lado derecha, punta de pies, split, pego, revés, en open, pego, invierto al revés. Uno. Regreso al lado derecho, punta de pies, split, lateral, pego, invierto al revés. Alrededor de acá, el banquito. Tres, punta de pies, split, pego, invierto al revés. Tres. Me voy acá al lado derecho, punta de pies, split. Pego revés, invierto, me separo, alrededor del banquito 4 para separarme de la pelota. Lo más importante es que se separe de la pelota y pegarle al pie del ombligo. 4, punta de pies, split, lateral, pego, me separo. 5, derecha, punta de pies, split, voy, pierna izquierda, pego, me separo. 6, ahí va. Punta de pies, split lateral, pego, me separo. 7. Acá voy. Punta de pies, split lateral, pego, me separo. 8. Voy acá al lado derecho. Punta de pies, split. Voy al lado izquierdo, pego, me separo bien. Entro en el costado, media luna, hago bien a media luna y 9. Punta de pies, split, pie, un pego, pie de izquierda, me separo en media luna, entro, pego 10, ¿ok? Muy bien. Completé mi primera serie, derecha, izquierda, 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un pedacito de patadito. O cualquier fruta que tengan. Muy importante. Acuérdense que después en la media hora vamos a hacer un poquito de estiramiento, ya para que soltar esos músculos en dos partes. Segunda serie, punta de pies, split, voy, pego de la derecha, me invierto, uno, punta de pies, split, pego de la derecha. Entro por el costado, dos como galopando, entro por el lado izquierdo, el derecho izquierdo, ¿no? Punta de pies, split, voy, pego, galopando ahí por el costado, tres. Punta de pies, split, voy, pierna derecha, pego, entro y galopando, marcando siempre el pie izquierdo adelante en esta rotación,
Un de pies, split, voy. Pego, entro golpeando ahí. 5. Voy, un de pies, split. Pego a la derecha, me separo. 6. Un de pies, split, voy, pego a la derecha, tac, me separo. 7. Voy, un de pies, split. Pego a la derecha, me separo. 8. Ahí, un de pies, split. Voy, pego a la derecha, me separo. 9. Y acá voy. Marqué, split. Pego a la derecha, me separo, entro por el costado. 10. Ok, vamos por el revés ahora. Vamos por el revés, me separo bien. Voy, split. Pego mi revés, me separo. Por el costado, 1. Regreso, lado derecho, un de pies. Split, voy, pego mi revés. Me separo, por otro lado. 2. Regreso al lado derecho. Un de pies, split. Pego mi revés. Voy, me separo. 3. Regreso a mi lado derecho. Un de pies. Split. Pego mi revés. Tac. Me separo. 4. Bien. Regreso a mi posición. Marco el split. Pego, me separo. 5. Lado derecho. Un de pies. Split. Voy. Marco el open. Me separo. 6. Un de pies, split. Marco el open, pego, me separo. 7. Ok, un de pies, split. Marco el open, pego, me separo. 8. Ahí, un de pies, split, me separo, pego, marco el open. 9. Un de pies, split, pego revés, tac, marco el open. Y marco bien la media luna ahí. 10 para completar mi segunda serie. Y mis 10 saltos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que recupere un poquito de agüita. Agüita acá. Para completar la tercera serie. Ya, vamos. Un de pies, split, pego a la derecha. 1, me invierto. Ahí, la primera. Un de pies, split, pego a la derecha. Back, me invierto. 2. Acá voy, un de pies, split, pego a la derecha, me invierto, entro por debajo, 3. Ok, un de pies, split, pego a la derecha, tac, entro por el costado, 4. Un de pies, split, pego a la derecha, entro por el costado, 5. Un de pies, split, pego a la derecha, entro por el costado, 6. Un de pies, split, pego a la derecha, entro por el costado, 7. Un de pies, split, pego a la derecha, entro por el costado, 8. Un de pies, split, pego a la derecha, entro por el costado, 9, y un de pies, split, pego mi costado, entro por mi costado, 10, y la última de revés, un de pies, split, pego open acá, me separo, 1, un de pies, split, voy mi segunda, pego open, me separo, 2. Ahí me aíslo la pelota. Un de pies, split. Pego, me aíslo, ahí es un costado. 3.
Ahí, un tripié ese. Flip, pego al revés. Me aíslo a un costado. Cuatro, con el momento de pie semicircular. Cuatro, media luna. Flip. Pego al revés, me separo. Media luna. Cinco, me separo y me voy adelantando. Cinco. Un tripié ese. Flip, pego al revés. Me separo y media luna. Seis. Un tripié. Flip, pego al revés. Me separo en media luna. 7. Ok. Un pie. Flip. Pego revés. Me separo en media luna. 8. Un pie. Flip. Pego revés. Me separo en media luna. 9. Y un pie. Flip. Pego revés. Me separo en media luna. 10. 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hacemos un poco de estiramiento para proseguir con algunas flexiones, ¿ya? Ok, voy acá. Pie derecho, mano izquierda. Ahí estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Otro igual. Derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abajo giramos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3. Ahora abajo y vamos a girar. 1, 2, 3, 4, 5. Giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regreso. Arriba. 1, 2, 3. Bajo. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso, ahí, 1, 2, 3, y la última, normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, llegamos acá. Los músculos se lo agradecen. No todo es trabajo, sino también es elasticidad y recuperación. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá los costados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira una serie más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y la última, no más menos importante que es el talón de Aquiles, la pantorrilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4.
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Y vuelta, trotadita 5 veces, 1. Todos para comenzar a mover esos pies nuevamente después del estiramiento. Ok. Tres para decirle el músculo. Ok. Hemos soltado todo, pero seguimos trabajando, ¿no? Cuatro. Eso es. Cinco. Y acá vamos los laterales, también cinco laterales. Uno. Dos. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ok, soltamos acá y seguimos con el entrenamiento. Vamos a entrar con algunas flexiones de golpes, ¿ya? Acabamos. Vamos a hacer así. Y a dos derechos en open. Acá la primera. Uno. Dos, ¿ok? Dos apoyos seguidos de derecha, ¿ok? Otra vez, al apoyo lateral, ¿no? Ahí, apoyo lateral. Uno, caigo con la pierna izquierda, otra vez apoyo lateral y otra vez pierna izquierda, ¿ya? Así hago dos, ¿ya? ¿Listo? Hacemos serie de 10, de 10 derechas. Punta de pies, sprint, apoyo lateral, apoyo lateral, ¿ok? Uno, punta de pies, sprint, derecha, lateral, no pego, lateral, pierna izquierda. Dos, punta de pies, sprint, lateral, caigo adelante, lateral, caigo adelante. Tres, regreso, punta de pies, sprint, lateral, caigo adelante, lateral, caigo adelante. Cuando empujo se va a pegar. Cuatro, punta de pies, sprint, lateral. Pego, lateral, pego, 5. Punta de pies, sprint, lateral, pego, lateral, pego, 6. Regreso. Punta de pies, sprint, lateral, pego, lateral, pego, 7. Regreso. Punta de pies, sprint, apoyo, pego, apoyo, pego, 8. Regreso. Punta de pies, sprint, apoyo, pego, apoyo, pego. 9, regreso. Punta de pies, sprint, apoyo, pego, apoyo, pego. 10. Lado de revés. Punta de pies, sprint, apoyo, pego, apoyo, pego. 1. Regreso. Punta de pies, sprint, apoyo, pego, apoyo. Pero, dos, regreso, punta de pies, sprint, izquierda, derecha, tres, punta de pies, izquierda, derecha, cuatro, regreso, punta de pies, sprint, izquierda, derecha, cinco, puede hacerlo con dos manos o con la primera que quiera, punta de pies, sprint, descarga de tenis. Izquierda, derecha, 6. Regresamos. Para probar, ¿no? Ustedes dicen, izquierda, derecha, 7. Se fueron en slides. 7. Punta de pies. Sprint, izquierda, derecha, 8. Punta de pies. Sprint, izquierda, derecha, 9. Regreso. Punta de pies, split, izquierda, derecha. Pasando de un pie a otro, 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mini break, agüita, para hacer la segunda serie de cambio de apoyo, izquierda, derecha. Un ligero saltito.
diferencia de peso del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? De acostado hacia adelante. Punte pies, split, derecha, adelante, derecha, adelante, uno. Punte pies, split, derecha, adelante, dos. Punte pies, split, derecha, adelante, tres. Punte pies, split, derecha, adelante, cuatro. Punte pies, split, derecha, adelante, cinco. Okay. Punte pies, split, derecha, adelante, seis. Ya, vamos. Punte pies, split, derecha, adelante, siete. Regreso. Punte pies, split, derecha, izquierda, ocho. Regreso acá, punte pies, split, derecha, izquierda, nueve. Punte pies, split, derecha, izquierda, diez. Serie al revés. Punte pies, split, izquierda, derecha, uno. Punte pies, split, izquierda, derecha, transferencia, dos. Punte pies, split, izquierda, derecha, tres. Regreso. Punte pies, split, izquierda, derecha, cuatro. Voy acá. Punte pies, split, izquierda, derecha, cinco. Regreso a mi lado derecho, pasé aquí al revés. Split, izquierda, adelante, seis. Transfiero de izquierda a derecha. Punte pies, split, izquierda, hacia adelante. Me apoyo, hacia adelante, siete. Regreso. Punte pies, split, izquierda, pego, ocho. Regreso. Punte pies, split, izquierda, pego, regreso, nueve. Punte pies, split, izquierda, pego, diez. Diez saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Ahí se recuperan. Y hacemos la última serie. Y en lugar de hacer los 10 saltos en cruz, hacemos unas planchitas. ¿Ya? Ya, me voy a pasar las planchas encima de esto. Ya. Ok. Por acá. Ok, vamos. Última serie. Punte pies. Split, derecha, pego, regreso. Ok, cuando acabo la serie hago las planchas. Punte pies. Split, derecha, izquierda, dos, regreso, punte pies, split, apoyo, lanzo, tres, regreso, punte pies, split, apoyo, lanzo, cuatro, regreso, punte pies, split, apoyo, lanzo, cinco, regreso. Punte pies, split, apoyo, lanzo, seis, regreso. Punte pies, split, apoyo, lanzo, siete, regreso. Punte pies, split, apoyo, lanzo, ocho.
Regreso, punta de pie, se explica, apoyo, lanzo, apoyo, lanzo, 9. Regreso, punta de pie, se explica, apoyo, lanzo, 10. Lado revés, punta de pie, se explica, apoyo, lanzo, 1. Vamos, punta de pie, se explica, apoyo, lanzo, 2. Eso, punta de pie, split, apoyo, lanzo, 3, regreso, punta de pie, split, apoyo, lanzo, 4, me parece que viene la plancha, punta de pie, split, apoyo, lanzo, 5, punta de pie, split, apoyo, lanzo, 6, punta de pie, split, apoyo, lanzo, 7, punta de pie, split, izquierda, derecha, 8, punta de pie, split, izquierda, derecha, 9, punta de pie, split, izquierda, derecha, ¿ok? Ahora, para terminar, gateamos una plancha, regreso, derecha, gateamos una plancha, regreso, izquierda, ¿ya? 3 de cada uno, o sea, 6. ¿Ya? Vamos a poner acá. ¿Listo? Punta de pies, split, gateo, la primera, 1, me paro, abro, derecha, dejo, punta de pies, split, gateo, segunda plancha, regreso, punta de pies, split, revés, 2, tercera, gateo, una plancha, regreso, punta de pies, split, derecha, 3, dejo, punta de pies, split, gateo, la cuarta, regreso, agarro, punta de pies, split, revés, 4, punta de pies, split, gateo, 5, punta de pies, split, pego, dejo, punta de pies, split, gateo, 6, bajo, regreso, punta de pies, split y pego, ok, muy bien, rotamos para recuperar, 10 y vuelta, 10, 1, y respirando, 2, 3, oxigénense ahí, ventanas abiertas, 4, 5, eso es, 6, 7, muy bien, 7, respiro, 8, eso es, 8, respiro, 9, acá respiro, 10 y listo, suelto, muy bien, vamos a 9 minutos de acabar la sesión, agarramos banquito. Serie de 10. Arrancamos con la derecha. Pie izquierdo adelante, pie derecho abajo al costado. 1, 2, 3. Que pase el brazo ahí. 4,
5, 6, puro brazo, 7, pura muñeca, 8, puro antebrazo, 9, 10, cambio revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, voy acá, derecha ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segunda de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tercera serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, última serie acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Retomamos el 8. Ok. Ahí, adelante. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la última, 1, 2, 3, 4, apunto 5, apunto 6, apunto 7, apunto 8, apunto 9, apunto 10. Muy bien. Empezamos con la rutina de los estiramientos para terminar. Ok, acá. Eso, los músculos dicen gracias. Ya, ahora que estiro, por ejemplo, después de haber hecho la carga, el músculo está súper relajado porque ya lo he estirado hace un rato, ¿ya? Entonces ahí hago un par de estiramientos, eso me va a ayudar mucho que hacer solamente uno. Hago uno al fin de la clase, igual me quedo duro, no me, el músculo no queda del todo bien, ¿ah? ¿Eh? Pero si hago durante mi entrenamiento, me estiro y luego me vuelvo a estirar al final, es otra cosa. El músculo sí acaba muy bien, ¿ok? Ahorita está acabando muy bien las piernas. Siento ahí que ya no hay contractura como hace un rato. ¿Y eso qué ha cambiado? Dos. Eso es. Tercera acá. Estiro. Eso es. Ya mucho más suave la pierna. Tres. Y cuatro. Eso. Bien. Acá abajo, eso es, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, ahora abajo 5 y giro 10, 1, 2, 3, 4, 5, giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, arriba, 3, bajo 5, giro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, y la última, bajo 5, 1, 2,
3, 4, 5, giro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, 1, 2, 3, bajo 5, 1, 2, 3, 4, 5, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, 1, 2, 3, muy bien, acá hago el 4, estiramiento importantísimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, ok. Ahora vamos a giro para hacer un poquito el giro acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy acá, ya las pantorrillas, y los achines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, estiro acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Tiro la última acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tríceps, eso es, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, mano acá al costado, giro todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos al costado, giro todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano al costado, giro todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano al costado, giro todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, acabamos con la sesión de hoy de cardiotenis y también les pido que revisen los horarios, ya yo día voy a ver seguidos horarios, pero en todo caso, de lunes a viernes, el profesor Erika llega a hacer baile de 11 de la mañana a 12 de la mañana. Cardiotenis entra al mediodía, tres veces por semana, el lunes, miércoles y viernes con Coach Clark. De ahí a las 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, entra con Functional Jan Orcero. Los martes y jueves hace preparación física el Sur de Aliaga, martes y jueves 6 de la tarde, de 6 a 7.
baile todos los días de lunes a viernes a cargo de la profesora Isabel Vargas a las 7 de la noche, de lunes a viernes, 7 de la noche. Y los sábados hay baile a las 11 de la mañana con Isabel Vargas y 3 de la tarde hay un taller de kids que hay que revisar. Toda esa información que les doy hay que revisarla, ¿ok? Ya voy a ver ahí si hay las nuevas modificaciones y un saludo y los veo el miércoles. Que todos estén bien. Se despide Coach Clark. Un saludo a toda la gente del club. Gracias, Club de Razas.